Hola a todos, bienvenidos otro video en mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Yo quiero empezar inmediatamente hoy porque yo tengo una historia muy larga para ustedes. Pero antes del video, por favor, pon tu like y suscribir, especialmente si tú quieres ver más contenido en español así aquí en este canal. Y si tú quieres aprender español y tú quieres hablar español pero no sabes dónde empezar, no te preocupes porque acabo de subir mi nuevo ebook, The Ultimate Guide to Spanish Fluency. Ahora está disponible en el link allá abajo y en la descripción y en los comentarios. Ojalá en este video yo pueda responder a todas tus preguntas sobre el otro video que te acabo de subir, en donde he estado recientemente en mi vida con mi piel. En este video voy a hablar cómo estoy curando mi piel de mi eczema y de mi abstinencia de esteroides de tópicos. Órale, vamos. Desde era una niña, yo recuerdo que siempre estaba luchando con mi piel, con mi eczema. Tenía eczema por la mayoría de mi infancia y siempre he estado luchando con severo caso de eczema. Tenía alergias de la cosa afuera y unas comidas específicas. No podría comer todo. Tenía un dieta especial como gluten free y allá hace muchos años esa dieta no era muy popular. Entonces no eran muchas cosas que dicen gluten free, no eran muchos productos para nada. Entonces esas comidas y las alergias me afectan mi piel también. Cada vez que yo comía algo específico así como pan o algo con gluten, me afectaba mucho, especialmente con mi piel. Siempre estaba rascando, tenía sarcoídos dolorosos y rojos, pero estaba aprendiendo cómo vivir con esas cosas ni esos problemas en mi vida. Cuando estaba creciendo durante mi infancia, yo noté que mi piel estaba empeorando. Entonces yo fui al doctor y él me dio una crema para usar y aplicar a mi piel. Entonces yo no va a tener más problemas. Sí, ellos tienen unos defectos, pero no era nada muy serio. Entonces yo fui al doctor, me dijo que sí, es eczema, hay unas cremas y pastillas que tú puedes tomar. Yo no quería tomar ningún pastillo porque otra vez era una niña. Entonces simplemente estaba aplicando este crema y era todo. También el médico dijo que mientras lo estuviera usando para mi piel y no pongas en mi cara, todo va a estar muy bien. Entonces sí, yo estaba aplicando todo mi cuerpo y ya. Pasaron muchos años y todavía estaba usando esa crema. Siempre tenía manchas en mi piel, pero sigo usándolas. Y cada vez que yo fui al doctor para un check-up o algo así con mi piel, estaba diciendo, oh, ok, te ves muy, muy bien, te ves muy bien. ¿Cómo están las cremas? ¿Cómo tratan las cremas? ¿Cómo están? Y me dijo que sí, todo estaba funcionando muy bien, mi piel está más claro, pero yo noté que las cremas no están ayudándome nomás. Entonces me dio una crema más fuerte. Ok, usa esto, no pongas en tu cara y sí, dime si tú necesitas algo más. Y también cada vez yo noté cuando yo paré a usar esas cremas, mi piel estaba rascando otra vez, empeorando otra vez. Entonces estaba usando esa crema todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo. Pero el problema con eso que yo no realicé en el momento es que mi cuerpo y mi piel ya se había vuelto dependiente de la crema y yo no sabía esto. Entonces pasaron muchos años más y estamos en el año 2029 y por una razón yo no puedo recordar cómo era mi piel durante la escuela, como high school, en mis años adolescentes. Era como un blur. Estaba muy ocupada en esos años. Yo recuerdo que estaba muy ocupada con muchas cosas en mi vida en esos años, pero yo creo que todavía estaba usando este crema, pero yo no recuerdo que... Yo no recuerdo teniendo problemas con mi piel mucho durante los años. Yo pensé que mi piel estaba mejorando porque muchos de los adultos en mi vida estaban diciendo, oh, yo recuerdo cuando yo tenía el mismo problema con mi piel en mi infancia, pero ahora porque soy un adulto, tú vas a crecer afuera de esto, ¿ves? Básicamente, you're gonna grow out of it. Entonces, yo estaba pensando que
Estoy usando mi crema, pero yo noté que mi piel no estaba tan peor como antes, no era tan mal como antes cuando era una niña, entonces yo pensaba que yo podía quitarlo también. También estaba transformando mi vida. Yo cambié mi pelo, quería hacer mi pelo natural, estaba quitando todas las cosas tóxicas, como comida tóxica, químicas tóxicas afuera de mi vida, y yo no quería depender en esa crema nomás, y yo pensé que yo no necesitaba, soy un adulto ahorita, todavía no exactamente un adulto en ese momento, pero estaba pensando que yo no necesito. Era algo de infancia, simplemente esto. Entonces, en el año 2029, este verano, yo quité la crema. Yo, ¿sabes qué? Yo creo que yo uso todo y yo pensaba que yo no necesito más, mi piel está mejorando, yo no necesito. Entonces, ese verano yo noté que mi piel estaba muy bien. No era hasta agosto de este año donde yo noté que estaba rascando más y más. Yo pensaba que, oh, simplemente tengo que reemplazar que estaba usando, voy a usar algo más natural como shea butter o vaselina, algo así me puede ayudar, simplemente tengo que hidratar mi piel. Entonces, yo estaba usando vaselina y shea butter, pero todavía estaba rascando mucho, rascando, rascando, rascando. Y una noche yo desperté rascando completamente, llorando. Ay, yo no puedo parar rascando mi cuerpo, es en todo. Y yo pongo la luz y mi hermana estaba allá. Toda mi piel estaba cubierta de sarpullidos rojos y dolorosos. Yo no podría parar. Y cuando yo fui al baño para verme y ver más, yo noté también cuando yo quité mi bonnet que mi pelo estaba cayendo en cantidades grandes. Estaba en shock, era un momento muy traumático, estaba llorando más fuerte y despertó a mi mamá. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nunca has pasado? ¿Qué es que está pasando con mi cuerpo? ¿Qué era algo que estaba comiendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué es? ¿Qué es? Me dijo que, oh, mija, ¿qué quieres hacer? Vamos a ir a la doctora inmediatamente, inmediatamente. Entonces, vamos al doctor, fuimos al doctor el día después. Cuando fuimos al doctor, el doctor estaba preguntándome, ¿estás tomando agua? ¿Estás descansando mucho? ¿Cuánto es estrés que tienes? Estaba pensando, obvio, estoy tomando agua. ¿Tú crees que eso es un problema simplemente si no estoy tomando agua? La neta. Pero sí, estaba diciendo que no tenía mucha paciencia en ese momento. Simplemente estaba diciendo, por favor, ayúdame. Yo no sé qué está pasando. Mi pelo está cayendo, mi piel está loca. Por favor, ayúdame. Me dijo que simplemente yo creo que si tú tienes una historia de eczema en tu infancia, simplemente es un severo caso de eczema. Me voy a darte una crema más fuerte. Es probablemente todo lo que tú necesitas, una crema más fuerte y es todo. En ese momento estaba de acuerdo con esto porque estaba muy desesperada para encontrar algo que me va a ayudar porque necesitaba algo. Era un obstáculo en toda mi vida. No podría hacer mi ejercicio. Prácticamente yo no podría trabajar muy bien en trabajo. Todavía estaba trabajando en esa tienda en ese momento. Y los veranos aquí en Texas están muy, muy calurosos. Entonces, cuando estaba sudando también me afecta mi piel. Entonces, ese año yo seguía de usar los cremas otra vez. Todavía quería poner mi salud de mis principales prioridades. Yo quería ponerlo allá arriba y quería quitar. Todavía estaba quitando muchas cosas malas en mi vida. La única cosa que estaba usando era esa crema esteroide. Yo no estaba orgullosa de eso, pero era todo lo que yo sabía que me puede ayudar en el momento. Entonces, 6 años después, esa pesadilla, hasta el principio de este año, decidí que yo quería quitar las cremas otra vez. Voy a tratar de quitarlos porque yo noté también, obvio, ese ciclo que mi piel está mejorando. Voy a quitarlos y regresar y todo, pero yo pongo mi salud primero en mi vida. También yo creo que la naturaleza ya tiene todo que necesitamos para cuidarnos y curarnos. Entonces yo estaba pensando, si algo pasó, voy a cuidarme completamente natural. También yo no me gusta la idea para depender en las cosas tóxicas o cosas fuera de nosotros. Sí puede ayudarte con una cosa, pero te afecta mal en otra manera. Entonces yo no creo en eso tampoco. Entonces estaba muy determinada, especialmente este año, que me voy a curarme y voy a cuidarme completamente natural, con cosas de la naturaleza. Y me dije a mí mismo, si yo tengo problemas, voy a usar productos naturales. Y ya así lo quité, la crema. Cuando empiezo otra vez, mi piel estaba haciendo
Muy bien, la verdad, yo mudé aquí en esa casa con mi novio. Era en la primera parte de febrero, pero yo noté que más tarde en febrero, durante el cumpleaños de mi hermanita, era muy divertido, estaba disfrutando mi tiempo con mis hermanas y mi hermanita, pero yo noté que mi cuello y mi pecho estaba rascando mucho. Yo pensaba que era simplemente el clima, porque en ese tiempo, la primavera aquí en Texas es muy loca, hace muy frío en las mañanas y hace muy calor durante el día, y eso te puede afectar tú, si tú tienes problemas con tu piel, si tú tienes piel más seca o con más aceite. El clima te puede afectar tu piel también. Entonces yo estaba pensando, oh, simplemente este clima loca, voy a poner vaselina, mi shea butter y es todo, y estoy bien. Y sí, estaba funcionando por unos momentos, pero no era hasta el cumpleaños de mi novio allá en marzo, más tarde en marzo, en donde yo noté que ese día específico, su cumpleaños específico, mi cuello, mi pecho, yo no estaba molestándome bastante. Estaba rascando. Ay, mi amor, yo no puedo parar de rascar. Estaba poniendo mi vaselina, pero nada estaba funcionando. Cuando yo llegué en casa, yo noté que todo mi pecho y mi cuello estaba muy roja, muy roja. Obviamente estaba rascando mucho, pero yo no podría parar. Entonces yo estaba pensando, oh, no manches, no puede ser otra vez. La última vez que yo quité esa crema, este pasó. Entonces estaba pensando, tratando de disfrutar el resto del día, el resto del fin de semana con mi novio, con mi papá, con mi familia y todo. Quería ignorarla un poco. Estaba buscando respuestas y soluciones. ¿Qué está pasando con mi piel? Cada vez que yo quité esa crema, esta pasó. Porque cada vez que yo uso esas cremas y yo quité esa pasó, y yo encontré algo. Se llama abstinencia esteroides de tópicos. Por ustedes que no saben qué es, el síndrome de retirada de corticoides tópicos, RST, también conocido como síndrome de piel roja y dermatitis inducida por corticoides, es una enfermedad iatrogénica grave que ha sido observada en usuarios de plazo largo de corticoides tópicos CT luego de que dejen de utilizarlos, y es extremadamente doloroso. Cuando yo aprendí que estaba experimentando abstinencia de esteroides de tópicos, yo estaba diciendo, ay, no manches. Pero también decidí a seguir usar productos completamente natural. ¿Por qué yo aprendí que eran las químicas que me afectan de esa manera tan feo? ¿Por qué voy a seguir con ese ciclo poniendo la crema y después tengo más problemas cuando yo quité? Entonces yo quería limpiarme completamente de las químicas tóxicas. Yo no quería usar no más. Entonces ahorita todavía mi cuerpo está tratando a quitar y limpiar su mismo de las cosas químicas, de las químicas. No era simplemente un problema afuera de mi cuerpo con mi piel o mi pelo. Me afectaba mis hormonas también, porque mis niveles de cortisol, yo no podría dormir muy bien. Tenía mucho sueño porque no estaba durmiendo, y cuando tú no duermes se crece más estrés, y cuando tú estreses más, creer otra cosa más peor. Entonces es un ciclo tóxico, literalmente. Como estaba diciendo, el sarpullido empezó en mi cuello, en mi pecho, extendió a mis brazos, mi estómago, mis piernas y mis pies, en todo mi cuerpo. Y tenía mucho miedo que mi pelo va a caer otra vez. Entonces yo estaba poniendo otro aceite y rezando que no pasa nada. Por favor, no caiga mi pelo otra vez. Hace mucho tiempo que esto pasó, pero ojalá. Estaba rezando mucho que en eso no pasa otra vez. Este tiempo estaba más determinada para curarme completamente natural, porque yo no quería usar esas cremas otra vez. Todo estaba cubierto en esos sarpullidos dolorosos, estaba rascando todo el tiempo, mi piel estaba picando y pelando mucho. Todavía estoy picando un poco, pero no como antes. Mi piel estaba creciendo más sensible a otra cosa. Yo no puedo poner unas cobijas específicas. Tenía que cambiar mi ropa y todo completamente. Voy a decirte un poco más luego con los productos que estoy usando. Pero sí, todo me afecta de una manera que yo no pensé que puede afectarme. Entonces, yo no quería regresar al doctor porque me sentí que no estaba escuchándome. Simplemente ellos querían darme otro crema. Oh, aquí está otro crema más fuerte. Entonces yo no quería regresar al doctor. Estoy muy determinada a curarme y cuidarme completamente natural.
Yo sé que el diagnóstico es bastante nuevo, pero yo no me gusta como la industria médica siempre está ignorando este. Y me siento que también la última vez que yo fui al doctor, él no estaba buscando por la causa. Él no estaba buscando por la causa o no quería investigar en qué estaba pasando realmente, porque también él tenía su propia pregunta. Él me dijo que nunca he visto algo así. Nunca vi algo así. Pero aquí está tu crema, aquí está tu crema más fuerte. Entonces yo me sentí que ella no estaba escuchando. Ella no quería encontrar una solución. Simplemente quiere darme un crema. Oh, paga tu dinero. Es todo lo que ellos quieren, en mi opinión. En mi opinión. Sí, no me gusta como la industria médica no quiere hablar ni hacer más de investigación sobre esto porque es muy serio. Me molesta mucho. Entonces aquí estoy. Pero un poco antes todo este empezó, estaba buscando más remedios, empezando como si voy a quitar este, o si yo tengo eczema por el resto de mi vida, yo quiero encontrar otra solución, algo más naturalmente, algo que yo puedo usar. Entonces estaba leyendo y buscando por mucho cosas, y también yo aprendí que sí, eczema es algo de la infancia. Mucha gente crecerá fuera de esto, entonces ellos son adultos sin eczema. Es definitivamente algo de la infancia, pero la cosa que estoy experimentando es simplemente porque estaba usando las cremas esteroides. Pero como estaba diciendo, estaba buscando y leyendo por cosas naturales que yo puedo usar, y yo encontré aceite de la semilla negra o black seed oil. Era una de las primeras cosas que yo encontré. También yo leí que a veces síntomas de eczema puede ser, la cosa puede empezar en tu intestino. Yo estaba tomando apple pectin powder, entonces esto puede ayudar con tu intestino. Básicamente, tú tienes que tener un intestino más limpio en donde tú puedes tener todos los beneficios que las cosas que estás tomando. Yo leí de eso hace mucho tiempo, entonces inmediatamente cuando todo está empezando, yo dije a mi novio, tenemos que pedir por esto. Este aceite voy a poner en mi cuerpo y voy a tomar esa pastilla también, y vamos a ver qué va a pasar con esto. Yo noté también que yo necesitaba algo más fuerte porque yo no podría rascar, mi piel estaba muy roja, mi piel estaba picando y pelando en todas partes, era muy doloroso, yo no podría mover mi cuerpo, era muy muy difícil para hacer unas cosas, yo no podría hacer mi ejercicio, mi yoga, nada. Tengo que tomar un momento para decir muchísimas gracias a mi amor, el amor de mi vida, muchísimas gracias. Él me ayuda con todo, poniendo y aplicando los cremas y los aceites, buscando por más productos naturales y pastillas naturales y cosas naturales, redimidos por todo. Estaba buscando por mucho para mí, estaba perdiendo por todo. Muchísimas gracias a mi amor. Yo te amo, mi rey, muchísimas gracias por tu apoyo. No podría hacer nada de eso sin ti. Yo te amo. Pero sí, los remedios. Ahora yo tengo mis remedios y rutinas perfectamente. Tengo una lista gigante, pero te lo juro, eso, yo creo en eso con toda mi ser. Entonces voy a empezar. Yo empiezo el día con una mezcla de aceites y cremas. Entonces yo uso una mezcla de el aceite de semilla negra o black seed oil. No sé si lo puedes ver. Y también yo mezclo con African Shea Butter. Entonces yo mezclo con esto como en un plato de papel. Y yo pongo este Jock Itch. Sí, yo sé exactamente qué es. Espero que ese era más grande porque me ayuda mucho para no rascar. Y también yo uso este aceite de CBD. Si tú puedes encontrar un CBD más fuerte o con THC, yo recomiendo usando eso porque es más fuerte y puede ayudarte en muchas maneras para dormir también. Yo tomé eso para dormir antes y yo duermo porque, como estaba diciendo, mis hormonas es muy, muy, muy loca en este momento. Entonces esto me ayuda a dormir también, pero si tú puedes encontrar algo más fuerte, te recomiendo esto. Pero sí, yo mezclo todos esos productos en la mañana y yo pongo en todos lados, todas partes, hasta estoy mojada en esas cremas. Y me ayuda mucho, muchísimo. Yo no rasco mucho y todavía no está perfectamente al 100% mejor, pero esto me ayuda mucho. Entonces yo hago esto cada día.
Y también con mi piel está muy sensible, entonces yo no puedo poner ropa regular. Es más saludable, en general, la neta, estaba leyendo que es más saludable tener ropa de lino, seda y algodón. Es más barato para encontrar algodón, pero algo que yo encontré, también que me voy a dejar en el link allá abajo en la descripción, es pijamas de seda y satén. Es una mezcla porque puro seda es muy cara, muy muy cara. Entonces yo encontré una mezcla de satén y seda. Entonces yo pongo mis aceites y yo pongo mis pijamas. Tengo otro set negra. Es porque tú quieres que tu piel está tomando y absorbando todos los aceites. Y la ropa que tenemos, no, las aceites van a quedar en la ropa. Otra ropa, especialmente en otra telas como polyester o otra telas que no son de seda, algodón y satén o lino. Esta camisa que yo tengo ahorita, este mi novio, es puro seda y mis pantalones son lino. Entonces tengo que poner, todavía yo no tengo mucha ropa, estoy buscando por más opciones, pero algodón probablemente es mejor porque tú puedes encontrarla más fácil y es más barato. Pero tenía que cambiar mi ropa y cosas más fluido que puede, donde mi piel puede respirar mucho mejor. Tú quieres esto especialmente porque hace calor aquí en Texas especialmente, pero ropa en donde tu piel puede respirar mucho mejor. Pero por las pastillas que estoy tomando, también por mi pelo, yo no pongo mucho de esto en mi pelo ahorita, pero por mi pelo estaba poniendo el aceite de ventana, puro aceite de ventana, porque yo no quería pedir mi pelo otra vez. Uf, no manches, no otra vez. Pero como estaba diciendo, estoy tomando apple pectin por mi intestino, ¿cómo se dice? También estoy tomando omega 3-9. Eso, este aceite muy saludable por muchas razones. Estoy tomando colágeno. Yo creo que este colágeno es una mezcla con vitamina C también. Entonces, vitamina C en tu colágeno está muy, muy bien por tu piel y tu pelo y tus uñas. También estoy tomando biotina. También vas a ayudar con tu piel, tu uña, tu pelo. También yo encontré una mezcla de muchos beneficios y vitaminas. No sé si hay una manera para decirlos en español específicamente. Hay vitamina C, vitamina D3, CMOS, al aceite de la zanahoria negra, ashwagandha, jengibre, bastante cosas en eso. Entonces voy a poner todos esos productos en el link allá abajo. También estoy cambié mi dieta, estoy tomando más agua. Siempre estaba tomando agua. Yo no como, antes esto, yo no como azúcar, yo no como azúcar, dulces, nada así. No como comida rápida, no comía comida rápida hace muchos años. Pero yo no puedo comer nada con gluten, pan, cosas así, no azúcar, nada picante. Los vegetales nocturnos, entonces, o nightshade vegetables como tomate. Yo comí tomate durante ese proceso y desperté con la noche rascando bastante. Entonces yo tengo una dieta muy estricta ahorita. Yo quité la cosa como leche y huevos a primer, pero yo noté que no tenía mucha afecta conmigo. Es muy difícil, es muy diferente por cada persona, pero tú tienes que hacer que está funcionando por tú mismo. Entonces, sí, yo puedo comer huevos, pero yo no como mucho porque todavía yo no sé exactamente los efectos. Entonces, yo como un poco aquí. Yo puedo comer arroz, carne. Yo no puedo comer papas blancas. Si no puedo comer papas blancas, cosas que pueden crecer algo más inflamatorios. No puedo comer nada así, pero estoy comiendo muchas cosas antiinflamatorios como canela, camomil. Cada mañana yo tomo un té de canela y camomil. A mí me encanta babaluce. Todavía estoy jugando con la cosa que estoy comiendo, pero yo noté que mi piel y mi cuerpo está más sensible que antes desde que yo quité esa crema. Entonces yo creo que es algo bueno. Yo no creo que es algo malo. Fruta, estoy comiendo más fruta que antes. Yo puedo comer manzanas, peras,
limones, yo puedo comer limón, naranjas. También, como estaba diciendo, no hay mucha información sobre esto en línea, entonces tú tienes que jugar y hacer tu propia cosa en las cosas que estás tomando. Pero una fruta que me gusta comer y me ayuda a mi piel muchísimo es la fruta papaya. Ya he probado hace mucho tiempo y no me gusta, pero cuando estaba leyendo todos los beneficios que tiene la papaya, mucho vitamina C. De hecho, ellos dicen que es muy bien por el piel y por la gente que tiene eczema. Entonces, yo estoy comiendo papaya cada día, no puedo tener un día sin papaya. Y los pomelos, de hecho también, yo estaba rascando hace como un mes, estaba rascando, era el primer de este proceso, estaba rascando bastante y mi novio me dio un pomelo, simplemente para comer algo, porque tenía mucho miedo para comer otra comida. En como 10 minutos quité todo, estaba rascando mi piel con un pomelo, te lo juro. Entonces pomelos y papayas son mis buenas amigas ahorita, mi favorita fruta ahorita. Yo no puedo tener un día sin comiendo un papaya, un diente de papaya. Y por supuesto tomando mucha agua, es todo que yo tomo muchas veces. Yo no me gusta las frescas, limonadas, nada así, nada con bastante azúcar. Y no estoy comiendo mucho pescado tampoco, no me afecta mucho, pero sí. Yo recuerdo cuando estaba vegetariana hace como 2 años ahorita, no, hace un año, todavía yo tenía la misma experiencia. Estaba experimentando como usar fluidos y cosas así, pero era cuando estaba usando mi crema. Entonces yo no sé, pero yo no tengo un problema cuando estoy comiendo carne. Yo noté también con la comida que yo no puedo comer, yo noté una reacción inmediatamente después. Espero que estoy ayudando a alguien afuera, porque yo sé que esta condición, este síndrome es algo muy feo. Qué feo que la industria médica no está hablando mucho de eso, pero aquí estoy para ayudar a otra gente, especialmente con cosas naturales. Yo creo con todo mi ser que la naturaleza ya tiene todo lo que necesitamos para cuidarnos y curarnos en la manera que necesitamos, en todas las maneras. Entonces aquí estoy con esos productos. Voy a dejar todas esas links de productos que estoy usando allá abajo en la descripción para ayudar otra gente. Ojalá yo puedo ayudar a alguien con el mismo problema, o simplemente problemas similares, o probablemente tú sabes a alguien con el mismo problema, nunca sabes, puedes ayudar. Pero sí, quería platicar de eso porque yo creo que es algo muy serio. Sí, voy a hacer un video en inglés explicando eso también. Yo quiero ayudar a mucha gente que posible que yo puedo, porque yo creo, yo sé que frustrante, y por alguien que está experimentando esto, esto va a pasar, hay una cura. Tú no tienes que escuchar a la otra gente que dice que tú tienes que vivir con esto por el resto de tu vida. Hay una cura natural y tú vas a mejorar, te prometo. Órale, es todo que yo tengo por este video. Muchísimas gracias por acompañarme y escuchándome. Y si tú sabes a alguien con el mismo problema, o a lo mejor es tú que tienes problema con tu piel o algo así, muchísimas gracias. Y dime abajo si a ti te gustan esas charlas o historias en español también. Dime abajo en los comentarios, dime abajo en los comentarios si tú tienes tus propias experiencias curando tu piel naturalmente con lo que sea. No tiene que ser algo con tu piel, pero yo quiero saber tu historia y tu camino con tu salud, curando naturalmente, en español, inglés, no importa. Pero sí, yo tengo planes para crear el mismo video allá en inglés, así en inglés. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Gracias a ti, a ustedes, por tu paciencia conmigo. Voy a regresar cuando esté mucho, mucho, mucho mejor. No sé exactamente cómo, pero muchísimas gracias por tu paciencia conmigo. Otra vez, si te gusta ese video, por favor, ponle un like y suscribir. Y si tú quieres aprender español como yo y no sabes dónde pasar, checar mi nuevo ebook, The Ultimate Guide to Spanish Fluency. Te lo juro, eso va a ayudarte, te lo juro. No olvides cuidar de tu salud, no olvides tomar tu agua, hagas todo lo que tú puedes hacer por tu salud, es muy importante. Si tú no lo tienes tu salud, tú no tienes mucho más. Pero sí, muchísimas gracias y hasta el próximo video. Bye.